La delegación Andalucía tiene como presidente y en nombre de la Junta Directiva quiero agradecer en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento de Utrera y en su nombre don Antonio, concejal de Deporte, que año tras año pone a nuestra disposición del Real Cepa todo lo que este pueblo maravilloso tiene y que además siempre nos trata de forma magnífica, ¿no? Por eso yo quiero, de verdad, Antonio, darle un aplauso. La monográfica de Utrera, con creces, la que va de todos los ricos años tras años a nivel nacional y, por supuesto, de nuestra delegación. Un poquito más serio, queríamos recordar en este momento a un compañero y amigo nuestro que por desgracia desapareció el año pasado, que es Eduardo Villanueva. El recuerdo de nuestro amigo, de nuestro socio y amigo Eduardo José Villanueva. Gracias por tu pasión y amor al pastor alemán. Siempre estará en nuestro corazón. Cepa de Andalucía, Utrera, 21 de enero de 2018. Y este año, pues bueno, creo que lo celebráis en un temático, ¿no? Un sitio que está cerca del santuario de Constelación, un sitio de más valor, ¿no? Sentimental que tiene Utrera, además, el monumento de Utrera, el santuario de Constelación, que tiene las casas de 100 metros. Son muchas cosas que se han hecho, son tres grandes monográficas, son pruebas de design, son pruebas de coro, mucho el número de participantes en el coro está muy por encima de cualquier media, de cualquier otra delegación. Al margen de pruebas de trabajo, de selecciones, como se dice el título, etcétera, etcétera. Y eso me ha llegado de ser la delegación con más número de socios, con más número de actividades, con más número de participantes. Me dio que no había venido. Also ich habe selten so eine große Schau gerichtet und ich glaube, das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass hier der Verein funktioniert, dass das Vereinsleben gut ist. No tengo mucha ocasión de tener grandes exposiciones, sin embargo, esta puedo decir que es una exposición muy interesante, entre otras cosas, porque se ve una unión, una camaradería que además da la sensación de que el club funciona.